Amigos, estamos de nueva cuenta con Chef Memo y Quesos Neris, que nos tienen preparado una receta riquísima. Memo, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que tenía muchas ganas de preparar esta receta. Son unos pimientos asados con una carne asada. La verdad que va a estar riquísimo esto. Me emocioné. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo siguiente. Ocupamos, por supuesto, nuestro puro Monterrey Neris. Vamos a ocupar sal, pimienta, aceite, pimientos. Les recomiendo de algunos colores en rojo, verde, amarillos, naranjas. Que se vean bonitos, o por el sabor. Que se vean bonitos por ambas cosas, ¿no? Por el sabor y por el color. Y después tenemos un poco de ajo, champiñón y, que es en este caso, carne de res. Arrachera en particular, me encanta para asar, es la que les recomiendo. Y con eso vamos a empezar nuestro platillo del día de hoy. Ok, iniciamos la preparación. ¿Con qué primero? Vamos primero a asar nuestros chiles directamente al fuego y vamos a llevarlos. Ok. Entonces vamos a asar nuestros chiles, bien sencillo. ¿Esto para qué? Para darle un poquito de más sabor, intensificar nuestro sabor de nuestros pimientos y retirarles un poquito la piel, porque resulta que en estos tipos de chiles la piel es lo que a veces se nos queda en algunas partes del estómago y eso es lo que nos provoca un poquito de agruras y ese tipo de malestares. Entonces, retirando la piel... ¡Qué interesante! ¿Eh? Nada pasa. Entonces, vamos con este primero. Pensé que con las tenazas. Y este va directo. Otro. Sí, directo. Y sí, tú vas a utilizar las tenazas para que no te puedas quemar. ¿Cuánto tiempo le doy o cómo le voy? Vamos viendo ahí cómo se van quemando. De hecho, ya empieza a sonar. ¿Qué te escuchas? Uh-huh. Empieza a sonar así como que empieza a botar, como si fueran palomitas. Sí. ¿Ok? Y tenemos cualquier bolsa de plástico, ¿sí? Y una vez que los tengamos bien asados uniformemente, los vamos a meter y los vamos a dejar unos minutos para que sude. Esto es para que la piel se separe un poco de lo que es la carne. Bueno, yo sigo en clases de cocina con Chef Memo, que por cierto, por ahí me estabas contando que también puede cocinar para ustedes riquísimo si tienen algún evento, ¿no? Cualquier tipo de evento lo cubrimos. Ahí tienen en el cintillo, aparece nuestra información. No se compliquen, hay que aprender estas recetas, pero si tienen un evento muy especial, no se arriesguen, Chef Memo, a la orden, ¿verdad? Adelante, entonces tenemos el sartén. ¿Aceite? Bien, bien caliente, un poquito nada más para que no se pegue la carne, ya con eso es suficiente. Y agregamos inmediatamente nuestro ajo. Ahí tenemos todo el ajo. E inmediatamente agregamos nuestra carne. Le repito, es carne arrachera de res. Me encanta esta carne. Ya picadita. Bien picada. Y vamos a asarla bien, bien, bien quemadita, ¿no? Así como que salga así doradita. Como doradita, exactamente. Ya cuando comience a perder el color rojo, vamos a agregar nuestros champiñones. Y van a absorber todo ese sabor de la carne, nuestros champiñones. Acuérdense que son como esponjitas nuestros champiñones. Uh-huh. Todo lo que hagamos en nuestra sartén, normalmente los absorbe el champiñón. Entonces, se lleva muy, muy bien con la carne. De hecho, la preparación, el tip que me está dando Chef Memo, es no lavar los champiñones porque absorben todo el líquido, ¿no? Ah, hay que nada más limpiarlos con algo, ¿no? Limpiarlos. Aquí lo importante es comprarlos en un lugar, ahora sí que higiénico. Y con eso es suficiente. ¿Ok? Huele muy rico la carne. Ahí va, ya se está cocinando. Entonces ahora sí ya agregamos nuestros champiñones. Vamos a ir agregando la pimienta. Y por ahí me dijeron en producción que le pusiera bastante pimienta, así es que vamos a hacerles caso, ¿eh? Porque ¿alguien le gusta? Mucho. Por ahí a alguien le gusta, ¿no? No, nadie le dijo que si va a degustar, iba a probar de este platillo, pero bueno. Pero anda buena onda, Chef Memo. Sí, sí. Va a darle gusto. Ya, ¿no? Yo también voy a comer. Y vamos a agregarle la sal, que no puede faltar. Qué rico va a quedar esto, ¿eh? La combinación champiñones con arrachera, ajito, los pimientos. ¿Qué tal? Esta receta se me hace que, como que muy al estilo, a los hombres les encanta la carne roja, ¿no? Todavía. Más que, bueno, es lo que he notado, más que las mujeres, entonces. Ay, para el novio, chicas. Así, se apunten la receta, por favor. Y ya por último, ya prácticamente tenemos nuestra carne ya lista y agregamos nuestro queso puro Monterrey, puro queso Monterrey Neris. Va a quedar todo mezclado. Todo mezclado, así es. El queso que le da el toque exquisito, va a quedar como caramelizado, se dice, sí, ¿no? Sí, todo envuelto el queso, va a envolver lo que es la carne, eso es lo que estamos procurando aquí. ¿Lo revuelvo o vamos a dejar que se derrita? Vamos a que derrita un poquito y luego ya vas a empezar a mezclar. Ok. Ya casi terminamos con esto. ¿Ok? Ya le puedes envolver un poquito. Ay, huele bien rico. Y ahí está. Perfecto. Y ahí tenemos prácticamente ya. De ahí ya vamos a preparar nuestros pimientos para hacer el relleno inmediatamente.
Bueno, ya tenemos los chiles aquí, la carnita que en el trayecto me comí la mitad de los champiñones. Sí, ya le quedaron muy buenos. Le quedó menos ración ya, ¿eh? Entonces okay, vamos a limpiar nuestros pimientos. Los sacamos de la bolsa, están sudados. Eso es lo que queríamos. Cuidado porque deben estar calientes. Y primero cortamos la parte del extremo. Uh-huh. ¿Sí? Lo ponemos aquí a un lado y nos podemos ayudar con la mano, inclusive con un tenedor, y retiramos la piel. Okay. No se trata de así como que dejarlo impecable, simplemente retirar el exceso de piel, sobre todo lo que está quemado, tenemos que retirarlo. Y también retiramos lo de adentro, que es la semilla. ¿Sí? ¿Esto para que no esté tan picoso? ¿O por qué? Puede ser que, es muy raro, ¿no? Pero puede ser que de repente nos toque uno un poquito picoso. En estos chiles casi no. El rojo normalmente es un dulce muy intenso y se lleva muy muy bien con la carne, sobre todo el rojo. Entonces retiramos el exceso de semillas, un poco las venas, y ahí lo estamos retirando. Y adelante con el verde, ¿eh? Ok. Me pusieron a trabajar, sí, está bien. Si quiere comer, digo, supongo que tiene que trabajar, ¿no? Te voy a robar el cuchillito. Yo lo parto. Bueno, ya los chiles no tienen pielecita. ¿Qué sigue? ¿Rellenamos? A rellenar, adelante. Esto ya trae el queso puro Monterrey. Aquí en el verde primero. Excelente, qué rico. Se ve riquísimo. Un poquito más. No sé qué varios en producción más van a querer. Los de producción están. Ay, mira, pero dando brincos de alegría. Ahí está, excelente. Esta receta está riquísima. Es el primero, vamos con el rojo. Yo quiero el rojo, está más grande. Sí, exactamente. Es de nosotros, ¿eh? A ver. El otro para la producción. Así es. Un poquito más. Mira, este que trae mucho quesito. Ahí está. Listo. Vamos a presentarlo. Un poco de jugo, ¿qué te parece? ¿Juguito? Ahí. Vamos a ponerle todo, chorrearle un poquito, porque tiene bastante sabor. No puede faltar. ¿Alrededor o va dentro del chilito? En todas partes. Ahí está. Excelente. El juguito con el sabor de la carnita, la pimientita, sal, champiñones. ¿Qué tal? Excelente. O sea, ahí está ya. Ahora sí, miren, lo más difícil. Vamos a probar. Cuchillo y tenedor. Nos quedó muy bueno, ¿eh? Buenísimo, Chef Memo. Riquísima la receta para cualquier momento, ¿no? Cualquier especial, momento, cotidiano, lo que sea. Una receta riquísima. Me encantó. De mis favoritas, ¿eh? Que se antoja con este calorcito. Muchas gracias por seguirnos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, con una receta más de Chef Memo y Queso Nerys.